Continuando con más noticias, un hombre en estado de ebriedad se precipitó al cauce del barrio Alta Gracia cuando dormía bajo la sombra de un árbol, resultando con golpes en diferentes partes de su cuerpo. Kevin Arrieta estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. Tiraron el hilo. Se les tiraron. Con golpes y excoriaciones en diferentes partes de su cuerpo resultó Ricardo José Dávila, de 38 años de edad, tras caer al cauce del barrio Altagracia, en Managua, de más de 10 metros de profundidad. Pues tuvimos que utilizar la técnica de extracción con cuerda y vertical para poderlo sacar, la canasta, y poderlo sacar estable. El accidente ocurrió cuando el hombre, quien tiene problemas de alcohol, se encontraba dormido bajo la sombra de un árbol a la orilla del cauce y se dio vuelta. Es que él estaba dormido, yo me fui a asomar y lo miré de costadito, pero ahí me metí y él parece que se dio vuelta, porque un señor lo pasó avisando aquí. Me dice, mire, me dice, ahí tú, muchacho, y todo ensangrentado. Entonces le digo a ella, yo a mi hermana, mira, le digo, no será este chaval, lo... Anda, asómate. Yo no quise ir ya, no quise, yo me quedé aquí porque me agarró nervios. Él es adicto, pero pues él le agarra fregadera cuando anda a bolo. Entonces él se fue en la mañana, yo le di su ropa, le dije que se fuera, que no lo quería ver, estaba enojada con él, porque vino como a las 12 de la noche. Sí. Yo me duermo, pues yo tomo tres veces al día pastillas de la presión, porque padezco la presión y del corazón. El infortunado fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Páez.